Vamos a ir quitando la musiquita. Quitaríamos ahí del Saberbox. Y vamos a ir pasándonos a la captura del juego. Ahí está, Deus Ex. Y jugar. ¿Y qué onda? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a otro capítulo más de Deus Ex Human Revolution. A ver si. Creo que ya estamos en los compases finales del juego. Vamos a cargar la partida. Y en el capítulo anterior del long play los habíamos quedado aquí, justo saliendo de la. A la mierda. Pega unos lagazos, pero bien feo acá en esa zona que estaba allá atrás. Lo que no puedo creer que ya me quedé sin. Me quedé sin. Bala de pistola casi. Código de acceso. ¿A qué arma le había puesto un silenciador a lo último? Creo que esta fue. Hay dos tipos más acá arriba. Uno viene hacia acá. Toda la puerta. Escopeta. Ok, el inventario lleno. ¿Qué podría botar? ¿No está granada Spen? Volvemos a la noticia más importante de esta noche. La organización. Oh, la verdad que tengo que botar dos. Mundial de la Salud ha Esto ordenado ocupa una dos retirada espacios. sin precedentes de Y tecnología de aumento. igual me dio unas. Durante días se han Igual recibido me dio unas denuncias por todo el bastantes mundo de daños balas. temporales y problemas electrostáticos. Elizabeth Duclair, portavoz de WHO, confirmó que la causa de estos problemas se debe a un importante error en el. Vamos a usar estas cosas ya que las tenemos. Acceso concedido. Debes de haber hecho algo, Jensen. Acaban de aparecerme cuatro señales GPL, incluida la tuya. Koss, Colvin y Fagerty. No recibo a la doctora Reed. Envíame las coordenadas que tengas. Y Pritchard, llama a Sharif. No puedo. Mientras estaba más incomunicado, Darrow lo envió. Modificador de daño.
Bill Taggart y a los delegados de la ONU a Pankaya. Ya estarán a mitad de camino del Ártico. Genial. ¿Puedo piratear? ¿En serio? Vamos a una de estas weas. Sirvió mucho, pero bueno. ¿Se trata del comienzo de un colapso tecnológico total? ¿O tan solo es otro error del sistema? Y se habla con... velocidad de recarga. Visión lanzagranadas. What the fuck? ¿Dónde había un lanzagranada? Ay, la pistola es que está rota. Fuck, hay un robot. Estas juegas de misiones me dice son secundarias o que encontrar a The Clan Fight y hablar con él. Encontrar a un montón de weones. Acceso concedido. Parece esa información más que de la gran cosa. Bueno, hay uno acá cerca, vamos a ir a este. Se pasa muy rápido. Te vienen un montón. Se mataron solo algunos.
Hay uno acá al lado, ¿no? Uno se mató solo con la granada. Nivel 3. Ah, tengo el código. Este lo tendré también. También. Aunque creo que es la misma habitación. Deje de encañonarme con esa cosa. ¿A usted qué pasa? Yo también me alegro de verla, doctora. ¿Qué? Un segundo. Yo le conozco. Es el jefe de seguridad de Sharif. Vaya forma de protegernos. No se pase, doctora. Casi me matan por venir a salvarla. Oh, claro. Y ahora viene a rescatarme. Pues a lo mejor no quiero irme. A lo mejor tengo más aquí de lo que me daban en Sharif. ¿Y Vasily Shevchenko estaría de acuerdo? Lo ejecutaron y arrojaron su cuerpo a una zanja. ¡Eso no es cierto! Créaselo. Estos asesinos le han comido el coco para que les fabricase un juguete nuevo. Nada de juguetes. Era una mejora de software que limitaba las funciones de un biochip. Me dijeron que era para control de masas. Vasily ha muerto. ¿Vio el cuerpo? Lo que quedaba de él. ¡Oh, Dios mío! Tendría que haberle escuchado. Doctora Colvin, tengo que localizar al resto del equipo, pero el GPL de la doctora Reed no emite. Está en la zona restringida. Hay guardias por todas partes. Necesito una forma de burlar a los guardias. Una distracción. Aquí en el laboratorio. ¿Qué me dice? ¿Después de lo que le han hecho a Vasily? Desde luego. Pero un incidente menor en este laboratorio no bastará. No. Pero si ocurriera en varios laboratorios, a la vez... De Clan y Eric. Pues claro. Interesante idea, señor Jensen. Ambiciosa, pero peligrosa. Debemos calcularlo muy bien. Yo lo coordinaré, pero debe comprender que podría salirnos el tiro por la culata. No soy ninguna cobarde, señor Jensen, pero tal vez haya otro problema. Ya, pueden rastrear sus dispositivos GPL. Todavía no sé cómo solucionar ese problema. Es listo. Igual que Vasily. Él planeaba usar un virus para inutilizar sus protocolos de rastreo o interferencia. Tal vez Declan o Eric sepan más sobre el tema. Parece que el doctor Fagerty no está en este edificio. ¿Dónde puede estar? Creo que está en el laboratorio de biomecánica. Pero no hace falta que salga para llegar hasta él. Hay una pasarela que conecta los dos edificios. Quizá pueda usarla. Todavía no he dado con Eric Koss, doctora Colvin. ¿Sabe dónde lo tienen encerrado? Trabaja en un laboratorio del segundo piso. Hay un ascensor que sube hasta allí, pero está en la primera planta. Y antes he oído decir a los guardias que han cerrado todo ese piso. Por otro lado, con esas neuromejoras que tiene, quizá encuentre otra forma de acceder a él. Doctora Colvin, necesito saber que puedo fiarme de usted. Parecía muy contenta de estar aquí hasta que le hablé del doctor Shevchenko. Han pasado 6 meses, señor Jensen. Quizá no le parezca mucho, pero no se puede vivir tanto tiempo con miedo. Cuando nos sacaron del aislamiento, me pareció más fácil concentrarme en el trabajo. ¿Y los demás se sintieron igual? Vasily no. Y creo que Declan tampoco. Pero lo que hacemos aquí, las discusiones y las teorías,
Yo pensaba que los proyectos de Sarif eran innovadores, pero los experimentos que he visto aquí son el sueño de todo científico que se precie. Y sin supervisión gubernamental para mantenerlos a raya. Para usted no soy más que otro científico más, ¿verdad, señor Jensen? ¿Violando las leyes naturales? ¿Sin importar quién paga las facturas o cómo realizar descubrimientos? Todos tenemos que vivir con nuestras decisiones, doctora Colvin. Sí, tiene toda la razón. ¿Pero acaso era diferente en Detroit? Todos sabemos de dónde salían los contratos de Sarif, ¿o no? Me pregunta si puede fiarse de mí. Sí puede. Pero más vale que se ponga en marcha. Vale, espere mi señal, doctora Colvin. Cuando su GPL empiece a vibrar, inicie la distracción. Entendido. Y siento mucho lo que dije antes. ¿Quién abrió esa puerta? Hay uno acá arriba. Hey, ¿qué onda el Green? Hey, ¿qué onda el Sniper? Saludos, man. ¿Cómo estamos? Todo bien o qué? No hay nada ahí de valor. A ver si hay cosilla abajo, pero no, parece que no hay nada. De esas weas para hackear las puertas. Aquí hay otro piso. Oh, esta cámara. Estos doctores que hacen acá. Y nada, va a llorear acá. Documentos. Por favor, solo soy científico. El arma no es necesaria. Doctor Koss, he venido para rescatarlo. ¿Jensen de Sarif? Pero dijeron que nos habían dado por perdidos. Una peguita. Escuche, Jensen. Me obligaron a trabajar para ellos. Yo quería crear el nuevo biochip, y menos sabiendo que se basaba en las investigaciones de Sarif. Pero no me dieron elección. Nadie duda de su lealtad, Doctor Koss. ¿Sabe qué tienen pensado hacer con ese nuevo biochip? No estoy seguro. Aparte del culito, está ahora. Lo produjese y distribuyese a través del IMB, pero no sé nada más.
Vale, he venido para rescatarlos. Hay que muchos le dicen que está bueno solo por el culo. El culo de la mona. Para distraerlos. De la... ¿No será un poco arriesgado? ¿Tubi se llama? Además, ¿cómo vamos a coordinar los accidentes? Es imposible. Tal vez. Pero hacemos eso o se quedan aquí y acaban como el doctor Shevchenko. Lo han matado, ¿no es cierto? Él no dejaba de provocarlos con esos planes de fuga tan disparatados. Ahora procuran mantenernos separados unos de otros. Está bien, señor Jensen. Lo intentaré. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que inutilizar su rastreador GPL. El doctor Shevchenko estaba trabajando en algo. Un virus informático. Pensamos que era demasiado arriesgado utilizarlo sin saber a dónde huir. Yo no lo tengo, pero debería preguntarle a Nia o a Declan. Sí, Declan. ¿Doctor Koss tiene idea de dónde pueden tenerlo encerrado? Es posible. Oí hablar a algunos guardias. Creo que está trabajando en el sótano de los laboratorios de biomecánica, aunque no estoy seguro. Doctor Koss, ¿ese biochip del que habla está basado en estudios de Sharif? Sí, creo que sí. Al principio creí que se trataba de investigaciones convergentes, pero he trabajado mucho con la doctora Reed y reconozco su impronta. Además, ya había investigado algo muy parecido en Detroit. Y esos conocimientos son muy valiosos para ellos. Al menos hasta cierto punto. Probablemente nos ha salvado la vida. Pero lo del doctor Shevchenko... Supongo que todos somos prescindibles, a excepción de la doctora Reed. ¿Por qué dice eso? Creo que es más bien una impresión personal. Trabajando en Detroit, supimos que nuestros descubrimientos revolucionarían el mundo de la ciencia. Y aquí, bueno, todo el mundo parece opinar que su investigación es esencial. Eso explicaría por qué la retienen en una zona restringida. Es posible. ¿Cómo me alegro? Me estoy perdiendo cuadros. Fotogramas perdidos. Irse. Vale. Quédese aquí, Dr. Koss. Cuando note una vibración en su GPL, provoque esa explosión. Esa será nuestra señal. Lo haré. Suerte, señor Jensen. Y dese prisa. Falta uno todavía. ¿Qué tiene por acá este gil? No tiene nada bueno. Entonces... Y dijo sótano. Tenemos que ir para... Creo que era para acá donde estaba yendo en delante. ¿O no? ¿A dónde estaba yendo en delante? A ver, acá hay. ¡Pum! Bueno, también podía haber entrado por acá. A las instalaciones. Vamos a dar una mirada al mapa. Hay una escalera. Hay que entrar por allá. Ahora algo por aquí para entrar. Sí. Baja, pues concha, toma. Oh, hay gas. No me acuerdo si tengo... What? ¿Por qué ahora tengo 15 puntos? Creo que el juego se bugueó, el otro... Ayer jugué, me quitaron todas mis cosas, me quitaron habilidades, un montón de cosas. Y me dieron después solo unos cuantos puntos y ahora me dieron más. Entonces vamos a comprar todo lo que tenía, tenía mejorado esto. Ese. ¿Qué otro más? Creo que tenía todo lo de correr. Una batería más y que se recargue una más. Ese de hacerse invisible como que ni lo he usado, así que...
Ese tampoco. Este. Ahora ya no me escuchan. Qué loco, weón. ¿Por qué me habrán dado todo así ahora? Y creo que reduce el retroceso a la mitad. Y vamos a guardar. Ahí ya tenemos los pulmones, así que pulmones de robot, así que no lo va a hacer nada el Guts. También creo que ya compré la cosa para no hacer ruido caminando, creo. Eso creo. Mira, el doctor está ahí. Bueno, vamos a hablar. ¿Adam? ¿Adam Jameson? Santo cielo, muchacho. ¿Qué demonios le ha ocurrido? He cometido el error de sobrevivir. He venido para rescatarlo, doctor Fagerty. Ya le dije a Vasily que Sarid nos buscaría. Como si hubiera cambiado mucho el tipo y... Que al principio lo conocieron como humano, así, después le pusieron injerto, así, ¿no? Nadie dijo por qué. Yo casi igual, ¿no? Todos teníamos miedo y continuamos trabajando. Me obligaron a crear un patrón de señales que pudiera emitir una mejora de software directamente a los circuitos implantados en una persona. ¿Mejoras? ¿Para qué? Para activar órdenes que le hayan sido programadas. Decían que era para mejorar el rendimiento en las clínicas, pero aquella no fue su única aplicación, ni por asomo. Comprendo. Doctor Fagerty, debemos sacar a Megan de la zona de aislamiento. Tengo un plan para distraer a los guardias. 3 accidentes de laboratorio. Me gusta su estilo, hijo. Tal vez funcione si habla con Nia y Eric para que provoquemos los 3 accidentes a la vez. Seguro que eso funciona. Yo me encargaré de coordinarlo. Por el momento, espere a que le dé la señal. Creo que se olvida de una cosa, muchacho. Pueden captar nuestras señales GPL. Lo sé. Pero esperaba que tuviese alguna solución para ese problema. ¿Quizá el virus de Shevchenko? Desde luego. No debería haberle subestimado. Vasily me lo dio antes de... desaparecer. Aquí lo tiene. Cárguelo en el ordenador central de seguridad. Eso bloqueará a las rastreadoras. Lo habría hecho yo mismo, pero... solo soy un científico. Es mucho más que eso, doctor. Dígame, ¿dónde está esa terminal de seguridad? Vasily me habló de un túnel que lleva hasta ella. Creo que está por detrás del complejo, pero va a tener que explorar un poco para encontrarlo. ¿Sabe quién está detrás de esto? ¿El secuestro en las instalaciones? Lo ignoro. Cuesta creerlo porque llevo 6 meses aquí. Lo normal sería que a alguien se le escapase algún detalle. Pero estos tipos no hablan de nada que no esté relacionado con la investigación. Veo que los guardias están bien preparados. ¿A qué amenazas habrán recurrido para silenciar a los demás investigadores? Bueno, al principio sí hubo... Sí, pero ahora yo estoy bien chetado. Me devolvieron, creo que todos los puntos que había gastado. Que nos necesitaban. Supongo que en su caso el riesgo acabó pesando más que sus aportaciones. Maldita sea. Estoy seguro de que el doctor Shevchenko conocía los riesgos. Desde luego. Vamos, muchacho. Hay que poner en marcha este plan suyo. Vamos a enseñarles una lección a estos mamones. Cuando cargue el virus, será el momento de actuar. Le enviaré una señal, una vibración de su GPL. Esté atento. Muy bien, muchacho. Pero vaya con cuidado. Cargar el virus del ordenador. Está para allá, 100 metros. ¿Cuántas balas tenemos? Solo 10 balas con esa arma.
Qué loco, man. Arma aturdidora, eso lo voy a botar porque ya ni tengo el arma aturdidora. La boté. A ver, 143 metros hacia allá. Que este tipo dijo que era... Voy a cargarme la... La barrita esa que me falta. Del complejo, ahora ya no, ahora sé si se nota, sí que se nota el cambio de las mejoras. Por abajo. Por fuera. Salir por ahí, mejor me hubiera ido por ahí. Hay cámaras. Vamos a hacer unas... Esa granada tan buena. ¿De qué son? PEM. Gas. Tengo tirador como que... Tengo tirador como que me... Ahí al fondo vi un robot. Un robotito. Te vayas a dar la vuelta justito, justo cuando iba a pasar. ¿Cómo no me vi? ¿Eh?
A ver. Richard, ¿sigues viendo a los científicos? Por supuesto. Simula una retroalimentación en su frecuencia. Que sea potente para que sus implantes vibren. Tienen que sentirlo. Una señal, ¿eh? No está mal, Jensen. La envío ahora mismo. Están saliendo los guardias. Se mueve. Adam Jensen, tu tenacidad resulta de lo más irritante. Haznos un favor y desiste. Me temo que no puedo, Sao. Ahora entiendo todo. Sé lo que planean usted y sus camaradas conspiradores. ¿Ah, sí? Qué listo. ¿Un nuevo biochip? ¿Una mejora de software que limita la función de los aumentos? Es un mecanismo neutralizador. Secuestraron al equipo de Megan Reed para hacerlo, y ahora están monopolizando el mercado para distribuirlo. Todo porque temen a gente como yo. Personas aumentadas, capaces de resistirse. Te aseguro que nadie te teme, Jensen. Tus pataletas e intrusiones no han impedido uno solo de nuestros planes. Dime, ¿cuánto hace que no vas a una clínica de Lynn? ¿Entonces qué? ¿Eso debía desconectarme? ¿Tengo que ponerme de rodillas? Tus aumentos funcionan. No estás incapacitado. Las mujeres siempre subestiman a los hombres. Allá está el loco ese. Habrías estado mejor muerto, Jensen. Hey, ¿qué onda? La caca. Saludos. Mírate, asustado de las sombras como un chiquillo. Thank you. Detrás de ti, Jensen. ¿Dónde está el putito? Muchas gracias, la caca por el follow. Muchas gracias por el apoyo.
movido cielo y tierra para dar conmigo. Deberías poder encontrarme. What the fuck? ¿Qué fue eso? Jeringuitas. Y va a tirar estos painkillers. ¿Vas a vencer los estribos, Jensen? Ahora que se acerca el final. Eres un cabezota. Deberías haber renunciado hace mucho. Acaba ya. No hasta que me digas dónde está Megan. La has perdido, Jensen. Los tipos como nosotros nunca recuperan aquello que aman. En un punto. ¿Qué arma tenía? Fusil de plasma. Ah, fusil de plasma es una mierda. Ah, mira estas. Yo pensaba que podía. Esto yo pensaba que salía así amarillito porque podía ir a agarrarlo o algo. Y hay munición y todas esas cosas. Munición y que no me están dando nada para que lo que tengo. Pura escopeta. Esta sí me sirve. Esta no. Y eso no. Yaron, ¿eres tú? Aún no. ¿Adam? Gracias a Dios. ¿Eres tú? Estás herido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado a ti? Arriesgué mi vida por ti, Megan. He recorrido medio mundo. ¿Y para qué? ¿Para esto? No es lo que tú crees. ¿Estás con ellos? ¡No! ¡No, Adam, te lo juro! Me secuestraron de verdad. Cuando atacaron Sarif Industries, iban a por mí. Querían mi investigación. ¿Y cuándo decidiste regalársela? No fue eso lo que pasó. Quise contártelo, pero no pude, no pude. Y luego, David dijo que la usáramos. La traición. Por el bien de la humanidad. ¿David? ¿De qué estás hablando? Mi gran descubrimiento. El marco genético que descubrí facilita el injerto de implantes en tejidos vivos. Lo descubrí en ti, Adam. Utilicé tu ADN. Quería decírtelo, lo juro. Pero David me convenció de lo que significaría. Lo mucho que nos ayudaría a todos. Fue Hugh quien me hizo ver lo equivocada que estaba. ¿Hugh? ¿Hugh Darrow? Este complejo es suyo. Cuando Namir nos trajo aquí... Richard, pásame con Sarif, ahora. Adam, por favor. Hugh solo finge colaborar con Taiyun y con los demás. Averiguó lo que estaban tramando y se ofreció a ayudarlos. Pero solo para asegurarse de que fracasaran. Su señal no funcionará. Señor secretario general, distinguidos delegados, damas y caballeros. David Sharif me ha pedido que los reúna aquí hoy para que podamos dialogar abiertamente sobre un problema de ámbito global. Un problema que amenaza con destruir nuestra sociedad actual. Perdóname.
What the fuck? Dios, ha modificado la señal de control. Afectará a todo el que tenga biochips. Hugh nunca mencionó nada de esto. Volveré a por los científicos. No, Adam. Conozco este complejo mejor que tú, los encontraré. Ahí hay un muelle de hangares. Ve a la sala de control y retira el techo. Ábrenos un camino. ¿What? Que ya no me quedan. Y si tengo 7. Ah, tengo que equiparlo. Y un código. Ah, mira, cayó. Nivel 5. Bueno. Acá quedan los robotitos. Dinero y un diario de eso. Es por acá. Jensen, ¿qué demonios está pasando ahí fuera? Las radiofrecuencias se han vuelto locas. Malik, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Estoy entrando en la visual de Singapur. Llevo en el aire desde que Pritchard te localizó. Qué oportuno. Voy a abrir el techo de un muelle de hangares. Necesito una evacuación urgente. Recibido. Voy de camino. Veo gente. ¿Hay alguien por ahí? Está lleno de hueones. ¡Hey, Jensen! Parece que necesitas ayuda. Veo a los científicos, Jensen. Voy a aterrizar. Y creo que la doctora Reed quiere hablar contigo. Un momento. ¿Me van a dejar acá? Hola, Adam. Estamos todos bien, pero tienes que ir a Pancaya y detener a Hugh. Aún tenemos un asunto pendiente, Megan. Ya sé lo que parece, pero tienes que detener la transmisión. Creo que está haciendo que los nuevos biochips estimulen el nervio vago para producir unas alucinaciones terribles. ¿Dices que está volviendo loca la gente con aumentos? Sí, y solo tú puedes impedirlo. Coge la lanzadera, te llevará directo a Pancaya. Buena suerte, Adam. Tu pistola, bueno. Automáticos activados. Secuencia Darrow 1, código 11A prefijado y listo para iniciar. Trayectoria suborbital trazada. Destino, Pancaya. Cuando guste, señor Darrow. Inicia la cuenta atrás. Código 000. Confirmación 0. Iniciando cuenta atrás. 0000, todo 0. Cagó el paracaídas.
El parachute. El parachute. Jensen. Jensen, ¿me recibes? Apenas. He llegado a Pankaya, Pritchard. ¿Alguna noticia de Sarif o los delegados? Nada. Cerraron el complejo a cal y canto poco después del discurso de Darrow. Ni siquiera sé si siguen con vida. Y la señal continúa emitiéndose. O sea que nadie estará a salvo hasta que baje y la desconecte. Primero vas a tener que anular el bloqueo. Busca un panel de control maestro en lo alto de la torre. Una bomba, Pem. No se activan disparándole más encima a las cagas. No sé. La intento levantar y se rompe la weá. Uy, no sé cómo mierda pasó ahí. Rompen las cagas. Hay una bomba. No, no me hace nada la corriente, ¿o qué? Tengo algo anticorriente, no sé qué mierda. Y la electricidad con esto. Y yo así todo precavido. Y para el otro lado que había, weón. Información. Ah, no, mira. Para cortar la corriente por si... quiere ir a investigar para otro lado.
Lanzagranadas, what the fuck? Tentador, pero no tengo espacio. ¿Qué había? Va a llegar ahí, bu. Que es por acá. Hay un robot. Oh, hay un robot de esos grandotes. Bueno, hace tiempo de usar esta wea. Y vamos a guardar porque, conociéndome, capacito que me mate yo solo. Sacó este que nos fabricó el... ¿Cómo se llama? El Queen. A ver qué hay acá. Bueno, cohetes. Cohetitos. ¿Había algo más acá o no? Arriba. Richard, el centro de comunicaciones de Pankaya está en la base de la estación, pegado al fondo del mar, ¿no? Sí. Pero el bloqueo ha sellado todas las compuertas. No podrás bajar hasta que anules manualmente el bloqueo. Desde la torre. Entendido. Ese es otro lanzacohete, parece. A ver, este, ¿cómo se llama? Lo mismo. Desde la torre dice que tengo que subir, entonces esta vez.
va a estar al principio, ¿no? Parece que esta era como una forma de entrar acá. Aquí va a seguir subiendo la weá. Vamos a por acá. No, por acá tampoco. Carajo, llego a ese piso. Por acá. Un tom masacrado. Si me dan algún código o algo así. Sí que está acá. El puto viento. Vale, vale, necesito un plan. Nosotros entramos. Tomamos ese centro. Entonces, solo está en tu cabeza. Lo liberé de su sufrimiento. Estaba todo paranoico. Alcohol, vamos a beber 2 botellas de vodka. Ay, bueno, quedamos para la cagada. Vamos a esperar que se nos quite un poco, ¿no? Vamos a tomar agüita. Eso es para que nos suba 5 puntos cada botella. Como puntos de vida. Sí.
Sería bueno que podáis usarlo así como. No tienen nada, como si lo hubieran looteado, ¿eh? Cápsulas de plasma. Una torreta acá, ¿no? Estas torretas no sé si explotan o no. Pues sí. Sí, pero me quitaron un montón de vida. Vamos a mandarlo a un esteroide. Más dura que la mierda. Estás por acá, ¿no? Creo que quiera hacer eso, señor Jensen. Si anula el bloqueo, liberará a todos los demonios que hay en este complejo y se nos echarán encima. ¿Le asusta morir, Darrow? ¿O solo teme enfrentarse a lo que ha hecho? Sé muy bien lo que he hecho, créame. No me satisface para nada. Y aún así lo ha hecho. Hice lo que tenía que hacer. Hace 20 años, le di al mundo la tecnología de los aumentos. Pensé que le auguraba un futuro brillante. Y en vez de eso, lo condené a su destrucción. Ninguna ley ni regulación de la ONU iba a evitarlo. Está muriendo mucha gente. Centenares de miles de personas están al borde de la locura por su culpa. Tenía que convencer al mundo. Hasta hoy, el mundo creía que podíamos robar el fuego de los dioses y rediseñar la naturaleza humana. Pero esta naturaleza es lo único que nos proporciona un sentido de la moralidad y las habilidades sociales que necesitamos para vivir en paz. Al destruirla, destruimos la propia especie. Ahorres el discursito de Salvador. Su plan es una locura total. ¿Así? Cuando esto acabe, los Illuminati no podrán controlar a la gente como usted, tal y como habían planeado. Desde el interior. Nadie podrá utilizar la tecnología que inventé para someter a los demás a sus propios designios. Y los dos sabemos que eso ya ha pasado. Usted se cree Frankenstein, matando a su creación. En realidad, señor Jensen, prefiero verme como Dédalo, mientras contempla impotente cómo su hijo se estrella contra el mar. Acabaré con esto ahora. No puede. La señal sale del centro de comunicaciones, en la base de las instalaciones. Han programado el sistema de seguridad de Pancaya para protegerla. Y este lo matará antes de que pueda acercarse. Usted diseñó el sistema, Darrow. Dígame cómo desconectarlo. Pero no lo haré. Cree que lo que hago es radical. Simplemente no lo comprende. Para que la humanidad sobreviva a este siglo, debe despojarse de sus nociones mal concebidas sobre la trascendencia y abrazar el cambio. Pero para que esto suceda, ha de aprender una lección difícil. Ha de correr sangre. ¿Qué va a atacarme el viejo culo este? Apelar.
Dios, trono, por favor, no, 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 no. Ayúdenme a pararlo. Lo que hace es horrible, no voy a obligar a la gente a que cambie. Anda a hacerlo por ahí. ¿Dónde? ¿Nada más que decir, señor Jensen? Lo que hace es horrible. Tiene que pararlo. No se puede forzar a la gente. Tienen que cambiar por ellos mismos o acabarán odiándole. Dios, Darrow. Hacer esto es una locura. No es una locura, señor Jensen. Trágico, sí. Evitable, no. Usted, entre todos, debería comprenderlo. En su antigua profesión, ¿no le pidieron a veces que matara en aras del deber? ¿Que asumiera esa horrible responsabilidad para salvar a los demás? Y maté a toda una prisión. Esto es igual, solo que a mayor escala. La amenaza a la que nos enfrentamos como especie es extrema. Tal vez tenga razón, tal vez no. Pero poco importa, porque esto es lo que va a pasar ahora. Después de hoy, todo lo que diga será tomado como los desvaríos de un genocida. Era uno de los grandes genios de su tiempo, y mañana no será más que un asesino. Le he enseñado al mundo su peor cara, señor Jensen. Mientras la gente lo comprenda, no me importa nada lo que ellos piensen. La historia nos ha enseñado que todo enfoque ponderado y razonable de un problema global ha fallado, ahogado en la apatía y la inoperancia. Tadant nos haría sentarnos a debatir mientras gente como usted seguiría rompiendo radical y categóricamente el tejido de la sociedad. Vosotros nunca renunciaréis sin más a vuestros aumentos y vuestra ansia de superioridad nos matará a todos. ¿Gente como yo? No somos distintos, Darrow. Sigo siendo un ser humano como todos los hombres y mujeres a los que intenta volver locos. Párese a pensar un momento y lo verá con sus propios ojos. Se ha convencido de que está salvando al mundo, pero solo está arremetiendo por despecho. ¿Arremeter por despecho? Ahórreme sus penosos intentos de psicología para colegiales. Usted no me comprende. Nadie lo hace. En el pasado lo habría dado todo por parecerme a usted. Pero la genética me quitó esa posibilidad y me condenó a ser un cojo. ¿Y sabe qué? Estoy aliviado. Porque veo en sus ojos lo mucho que lo perturba ver en qué se ha convertido. Confiéselo, señor Jensen. Ha hecho cosas con esas mejoras que tiene que nunca podría haber imaginado antes. Sabe que su humanidad se está diluyendo. Tapa todo, haciendo ver que pretende salvar el mundo, intenta justificarlo, pero en el fondo no es más que un niño enfadado, despechado, lleno de odio, envidioso y amargado. Es usted un mezquino. Pero, ¿cómo se atreve? No soy yo el que se mueve por rabia y obsesión. No soy yo el que persigue el amor de una mujer que lo rechazó. Usted es el eslabón débil, Jensen. No es más que una casualidad genética, un matón con un don que es incapaz de comprender. ¿Y se cree que va a salvar el mundo? Mañana el mundo le odiará más de lo que puedo llegar a odiarle yo. Máteme si quiere, pero no le daré los códigos para desactivar la seguridad. No me arrepiento de lo que he hecho.
hecho. La tecnología que cree debe ser destruida. Y esta es la única manera de estar seguro. Baje ahí, señor Jensen. Baje al centro y vea con sus propios ojos los horrores que crea su precioso futuro. Yo ya he elegido. Ahora elija usted. Aparte eso. Este viejo, ¿qué onda? Adelante. Contemple el futuro que nos ofrece esta tecnología. Me pregunto si le causará tantas pesadillas como a mí. Este viejo agarró a palo a todo con... Mató a todo con el bastón en la... con la cabeza. Richard, he anulado el bloqueo. Me vuelvo al hangar para ver si se han abierto las compuertas. ¿Has podido localizar a alguien? Recibo varios destellos, pero todavía hay muchas interferencias. Jensen, creo que esta vez estás solo. Córtate un poco, Francis, o voy a pensar que te está dando pena. Oye, ¿tengo esa weá de ejecución múltiple o no? ¿Cuál era ese? Ah, era este, bueno, no tengo nada. Post. Vamos a tomar... ¿Dónde está la... esto? Han dejado el trabajo ahí, man. Tan peor que el boss. Tengo bastante, vale. No sé si habrá cambiado mucho o si cambiará algo con la conversación del viejo allá arriba. Si es que puede detener la
Lo que está pasando, no sé. Ni idea. Zombies, zombies, pum, pum. Oh, agarra de esta munición que ocupa un montón de espacio. Zombies. Bueno, buen duro. Le dio la ciberbug. Le dio la ciberbugueada. ¿Tiene una contra así por la ventana? Ahí está. Dentro de lo que cabe, sí. ¿Está bien? Por suerte conseguí atrincherarme aquí cuando la situación se descontroló. Bueno, ¿se puede salir ya o no? No. El resto del complejo sigue bajo asedio. Mejor quédese aquí hasta que venga ayuda. Por cierto, ¿hay algún sitio del que pueda descargar software Praxis? Sí, por supuesto. Los ordenadores siguen intactos. Sírvase usted mismo. ¿Cuál era la que había dicho? Esta.
habla William Taggart. Si hay alguien que pueda oírme, le suplico que nos ayude. Estamos encerrados en la sala del servidor central. Tenemos muchos heridos. Por favor, sálvenos. Viene algo. Tantos culiados, ¿eh? No, que quédate quieto. No sé si está bien matar a estos que están controlados, pero bueno. Balas curias no llegan para allá. Ah, un robot. Creo que por acá no era. Escuchar esa voz. Un viejo dentro de la caja, wey. ¿De dónde salió esa voz de ese viejo, wey? No había nadie. Ah!
hijos de puta. Juguemos un poco. Apártate de mi vista. Mira que había otro barril para que se murieran estos culos. Bueno, si viene otra horda de eso. Bueno, creo que. Esas voces que escuché en delante, ¿va? A ver. Bueno, alguien tenía que hablar, esos que se escucharon ahí, esos que dijeron ayuda, no sé, qué mierda. ¿Dónde fue donde se escucharon esos weones? El sensor yo no lo usé. En la sala de máquinas.
Ogni fiesta. Hola, maldito. El guanduro. Suéltame. Suéltame. ¿Qué hace eso? Pone a cambiar de arma. Y aquí no hay nada. Loco, ¿dónde estaba ese doctor? O lo dijo por radio, no me fijé, man. Ahí se escucha a alguien. Tarif. Adam, gracias a Dios, eres tú. Aquí hay varios heridos. Tenemos que sacarlos primero. Aún no podemos moverlos. No hasta que llegue a la base del complejo y anule la transmisión de Darrow. ¿Qué? ¿Por qué? No solo ha cundido el caos aquí. Esto es global. Los Illuminati crearon un biochip que impide a la gente utilizar sus mejoras. Y Darrow lo ha convertido en un dispositivo mortal. Virgen Santa, Hugh. Tenemos que solucionarlo, Adam. Si la gente se entera de lo ocurrido, si creen que la tecnología de aumentos es la causante del caos, prohibirán la investigación de mejoras humanas. Y eso sería muy inconveniente. ¡Claro que sí! Es que no ves lo que está en juego. El ser humano lleva esforzándose por mejorar desde que salió arrastrándose del océano. La tecnología de aumentos es por fin el último paso en un camino muy largo. Y apenas hemos rascado la superficie de todo su potencial. Debemos vencer nuestros miedos para progresar. Esa es su opinión, Sharif. No todos la comparten. Pero tú sí, Adam. Lo sé. Y si unimos nuestras fuerzas, podemos cambiar el mundo. Podemos mejorar las vidas de todos. Pero solo hay un modo de arreglarlo. Continúe. Debemos emitir un mensaje. Después de desactivar la señal de Hugh, dile a todos que el Frente por la Humanidad organizó el ataque. Que sus médicos crearon un virus que solo afecta a los aumentados. O sea, que mienta.
Es para ganar tiempo, hijo. Tiempo para averiguar cómo destruir los biochips de los Illuminati. ¿Y qué me dice de las personas que han resultado heridas? No merecen saber la verdad. Ay, Ada. La libertad de convertirnos en más de lo que somos requiere quitarnos la venda de la moralidad de los ojos. Habrá quien se quede atrás, pero así es la vida. Es la evolución, hijo. Claro. Evolución a partir de mi ADN. Por favor, Adam. Necesito que me apoyes en esto. Tengo que pensármelo. Nunca he tenido reparos en usarme, ¿no es cierto? Nunca te he usado, hijo. Ha experimentado con mi ADN sin mi consentimiento. Adam, esto es complicado. Escucha. Fue Megan quien vino a mí con la muestra. Cuando me enseñó su descubrimiento, cuando vimos el increíble potencial de la supercompatibilidad, quiso compartirlo con el resto del mundo. Adam, piénsalo bien. ¿Habrías sido capaz de hacer algunas de las cosas que has hecho sin mejoras? La mayoría de los organismos rechazan esta tecnología, pero el tuyo no. Compartir tu ADN nos permite a todos ser como tú. ¿Cómo puedes negarnos esta oportunidad? ¿Por qué iba a negársela? Robó mi ADN y me mintió. Ni siquiera me dio la posibilidad de elegir. Te la estoy dando ahora. Mira, Adam, admito que no lo he hecho de la mejor forma posible, pero no debes castigar al mundo por mi culpa. Darrow quiere que volvamos a la Edad Media. Los Illuminati pretenden limitar la evolución a sus marionetas. Tú y yo... No nos meta en el mismo saco. A partir de ahora yo tomo mis decisiones. De eso estoy seguro, hijo. Y sé que tomarás las decisiones acertadas. Es lo mismo siempre. Sé que culpar al frente por la humanidad te deja mal sabor de boca. Pero es la única solución. Ahora ve. Cuanto más dure la emisión de la señal, más difícil será convencer a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Encontrar a Tagat. Está atrapado en el complejo. En el complejo que quizás sabe quién dónde estaban. Creo que estén los dos ahí mismo. El otro está por acá, donde se escuchó el que gritó recién, weón. Es que estoy aquí, atrás de no sé qué. Lo escondimos por los robots. Eso es por acá, weón. Hay un robot. A
Aquí puede ser o ahí. El último que queda. Fusil de plasma. Tengo espacio como para llevar un fusil de plasma. Oye, sí. Zona de estas que ¿dónde estaba la zona esa que donde había un montón de estos loquitos? Era más atrás. Ajá. El ascensor donde estoy para abajo. Acá arriba. Acá debe estar, weón. Que se encerró debe estar aquí. Sí, boom, boom. Acá están. A lo bruto, ¡pum! Señor Jensen, por favor, se lo pido, baje el arma ahora. No la necesitará. Señor Jensen, es irónico que sea usted quien nos salve de los monstruos de ahí fuera. ¿Monstruos, Taggart? Son seres humanos, personas aumentadas que han perdido el control y la razón. Se supone que eso debería decirlo yo. Por desgracia, parece que su estimado señor Darrow ha decidido apropiarse de mi idea y volverla contra mí, con sangre y locura. Nos ha traicionado a todos. Así que por fin lo admite. Usted también forma parte de esto, siempre lo ha hecho. A estas alturas no sirve de nada negarlo. Pero a pesar de lo que opine de nosotros, nunca quisimos prohibir los aumentos. Tan solo queríamos que fueran regulados. Promover normas para el desarrollo de la tecnología y leyes que garantizaran su uso por el bien común. La sociedad por encima de la humanidad. ¿Y quién diseñaría esas normas y leyes? Hombres con sabiduría, fuerza y tenacidad para hacer lo correcto.
líderes consumados y distinguidos como... como usted, señor Jensen. Se ha ganado el derecho a ser uno de nosotros. Tan solo tiene que aceptarlo. No estoy buscando la gloria, Taggart. Recuerde que sin control no hay lugar para la libertad. Solo la anarquía. Usted era agente de policía. Conoce la importancia del orden. Conozco la diferencia entre el orden y la esclavitud. El biochip no fue diseñado para obligar a la gente a hacer nada. Únicamente limitaba sus capacidades para que no se produjeran matanzas como la que está teniendo lugar en este momento. Pues no le ha salido muy bien. Diga lo que quiera, pero sé que en parte me da la razón. La libertad absoluta no es muy distinta al caos absoluto. La sociedad necesita límites para sobrevivir. Y usted, señor Jensen, puede ser quien los defina. Apague la señal de Darrow. Ayúdeme a transmitir un mensaje que diga que el accidente en Versalife ha contaminado las reservas mundiales de neuropocina. ¿Versalife? ¿Y si decido echarle la culpa a los Illuminati? Los Illuminati no son más que una fachada para que la gente rica siga invirtiendo dinero. Además, ¿de verdad cree que el mundo se tragará una teoría de la conspiración del siglo XVIII? Háganos este favor y asegurará el futuro de la humanidad. De todas las personas, aumentadas o no. El futuro que nos ofrece Darrow no tiene cabida para todos. Deje que me lo piense. Era un puntito. Usted tiene tanta culpa de esto como el propio Darrow. Usted y su cábala. Puede. Pero solo buscábamos una válvula de seguridad. Un medio para asegurarnos de que la situación no se descontrolase. Esta tecnología tiene un enorme potencial, pero, como ya hemos visto, su capacidad destructiva es aún mayor. Su visión catastrófica no me impresiona. Diría lo que fuera para conservar el poder. ¿Cree que la humanidad puede controlarse sola? No vivimos en un paraíso, señor Jensen. ¿O es usted igual que su jefe, David Sarit, y sueña con una utopía llena de aumentados que se aman y se respetan mutuamente? Siempre serán necesarios los métodos de control. Y en su futuro son los Illuminati quienes toman las riendas. Muy oportuno. No directamente. Actualmente existen organizaciones mejor equipadas para manejar ciertos asuntos. La ONU, sin ir más lejos. Pero reformada, claro. En cierto modo. Y esta tecnología formará parte de todo eso. Imagine, señor Jensen, un mundo gobernado por principios comunes. El fin de los conflictos internacionales, del terrorismo. Podemos conseguir todo eso y más si se une a nosotros. Ahora sí. Ah, pero este fusil láser. Thank you.
No era plasma. Así me hubieran dado un logro. Porque aquí en delante llegué y salían que no había hablado con esos dos tipos. Ahora, ¿qué va a pasar? No salió nada. Chocolate. Bueno, plasma. ¿Qué demonios? Iron de Pancaya, señor Jensen. La tecnología cuántica más avanzada al servicio de la mente humana y la que más se acerca a la perfección. Lo usaré para interceptar la señal de Darrow y alterar el mensaje en nuestro provecho. ¿Nuestro provecho? ¿O el de los Illuminati? ¡Ah! Alguien tiene que desconectar la señal y salvar el mundo. Y seamos sinceros. Ninguno de los dos confiaría esa tarea a nadie más. Ordenador, sincroniza el EEG. Duele mucho. Sincronizando ondas beta a 40 ciclos por segundo. Tengo sueño. Detectado chip maestro esclavo incompatible. Alerta. Imposible transferir control a mundo a... ¡No! ¡El sistema no reconoce mi chip! Sistemas tecnológicos desactivados, redirigiendo control de... ¡No, no, no me obedece! Aumentando niveles de luz armando un 32%. Sao, salga de ahí. Debo llegar a la sala de control. ¡No! ¡Aún puedo controlarlo! ¡Tengo el control! ¡Den la señal! Alerta de seguridad. ¡Por las botellas de Ron! ¡Mierda! ¡Mierda!
yo quien altere las reglas. Los campos de poder civil con los brazos abiertos. Nivel 5, por favor. ¿Tengo que matarla o qué? Rompe esta vez. ¿Dónde están las...? Que yo no había hecho de eso. Se da la electricidad porque... Posee demasiadas medidas de seguridad.
Explotó sola la weá. O sea, el espejo, no sé si por tiempo. Aunque creo que si hackeaba esa cosa que estaba atrás, no. A la mierda, quedó toda quemada. No hubiera matado a las minas que estaban acá, yo creo, ¿no? Si hubiera tenido un chip a estas minitas. Creo que si hubiera tenido un chip acá, creo que estaba. La podía desconectar o no sé qué cosa. Hola, Adam. Bienvenido al borde. No es que sea el fin del mundo, pero desde aquí se puede ver. Eliza, ¿qué haces aquí? Mi trabajo es monitorizar e informar de las noticias, Adam. Antes de que Darrow lo cubriera todo con su señal, el mundo estaba sintonizado con este lugar, incluida yo. La emisión. Tengo que detenerla ya. Lo sé. Por favor, acércate. ¿Sabes dónde estamos ahora? Estamos en un punto de inflexión, donde la sociedad pende de un hilo. Hugh Darrow pretendía cortar ese hilo, contándole al mundo entero todo lo que tú ya sabes. Acerca del biochip, los Illuminati, todo eso. Creía que la verdad convencería a la humanidad para renunciar a la investigación de la tecnología de aumentaciones para siempre. Desde luego les daría motivos para temerla. Cierto. La confesión de Darrow está lista para enviar. Si lo deseas, puedo proyectarla en todos los medios de comunicación en cuanto desactives la señal. Sacarás a relucir todo lo que te has esforzado tanto por desvelar. Pero solo si desactivas la transmisión con este panel de control. Por otro lado, si quieres, también puedo alterar el mensaje de Darrow. Omitir la creación del biochip y añadir contenido adicional. Para inculpar al Frente por la Humanidad, como sugirió Sharif. Esa organización ya ha admitido dar refugio a terroristas. Sería muy sencillo convencer al mundo de que han recurrido a la guerra biológica en un intento desesperado por eliminar a los aumentados. ¿Pero por qué? ¿Qué ganamos con eso? Con el tiempo, tal vez todo el odio se termine volcando en las personas cuyos prejuicios son más extremos, permitiendo así que las corporaciones experimenten con la evolución humana como quieran. Pero si quieres que edite el mensaje por ti, solo tienes que apagar la señal y activar la función de edición de vídeo desde aquí. Pero también puedo ajustar el mensaje de Darrow para omitir toda mención a la organización conocida como los Illuminati. Podría informar de que la ausencia de una normativa ha propiciado la adulteración de una gran cantidad de neuroporcina antes de llegar al mercado. Es la opción de cagar. ¿Piensas que el mundo se creerá un camelo sobre neuroporcina adulterada? Te sorprendería lo que la gente llega a creer. Yo puedo convencerlos. Gracias, Sniper, por el rey. Carnes, el efecto pernicioso. ¿Qué onda? Inteligencia corporativa. Gran parte de la población clamará por imponer severas restricciones a la investigación de mejoras humanas. Pero solo tendrías que apagar la señal y activar la función de edición de vídeo desde aquí. Desde luego, existe otra opción. Por ese corredor llegarás a los reguladores de presión de Pankaya. Si destruyes los controles, las instalaciones cederán bajo la presión y se terminarán hundiendo en el fondo del océano. Todos los que están dentro de la estructura morirán. ¿Y eso qué soluciona? Así no quedaría nadie para contarle al mundo lo ocurrido. Nadie podrá tergiversar la historia. Ni siquiera yo. La elección es tuya. ¿Te consideras lo bastante sabio como para decidir el futuro de la humanidad? ¿O dejarás que encuentre las respuestas por sí sola? Y decía que un túnel para que se explote y mueran todos. Este es enviar el mensaje de Sharif
El de Darrow. El de Taga. El de Sarizar. Si sigues adelante, centrarás el odio de todo el mundo en los responsables de la guerra biológica, permitiendo que las corporaciones experimenten con la evolución humana. ¿Seguro que es eso lo que quieres? Bueno, grabé ahí, así que sí. Que así sea. Sarif tenía razón en una cosa. Nos define el deseo de superar nuestras limitaciones. Es innato. Teníamos frío y descubrimos el fuego. Éramos débiles y creamos herramientas. Siempre que nos topamos con algún obstáculo, usamos la creatividad y el ingenio para superarlo. Es un ciclo inevitable. Hay bicicleta con nada. ¿Es siempre positivo su desenlace? Supongo que eso depende del punto de vista. En los últimos meses me he enfrentado a muchos desafíos, pero con frecuencia he procurado tener en cuenta que mis acciones no tenían por qué perjudicar a los demás. He resistido una y otra vez la tentación de usar mi poder y mis recursos para conseguir mis objetivos fácilmente. En el pasado hemos compensado nuestras debilidades buscando soluciones rápidas que no beneficiaban a todos. ¿Y si no tuviéramos que sentirnos débiles ni afrontar dilemas morales? ¿Y si el camino que nos propone Sarif nos permite aferrarnos a valores más elevados con mayor estabilidad? Una cosa está clara. Por primera vez en la historia, hemos tenido ocasión de robarles el fuego a los dioses. Renunciar a él ahora, dejar de perseguir un futuro en el que la tecnología y la biología se combinen en aras de la singularidad, equivaldría a negar la esencia de quienes somos. No dudo que será un camino difícil, y mucha gente sufrirá. Pero no merece la pena hacer ese sacrificio. Podemos convertirnos en los dioses que siempre quisimos ser. Y más nos vale hacerlo mejor. Un bebé cyborg. Que este final es como seguir evolucionando y todo eso. Nos paran a ser bebé robot. En todo caso, grabé ahí, así que después voy a cargar y voy a elegir la otra.
No sé si se empezaron a repetir. Pip, pip, pip. Ahí que anda Yeyo. Saludos, saludos. A ver si sale aquí después. ¡Ey, dos de no! ¿Alguno lo aturdía? El arma más poderosa es la pistola. Pero casi todo eran matar o dejarlo inconsciente. Plus, cargar, creo que era ahí, justo antes de elegir, antes elegí este, ahora vamos a elegir este. Si sigues adelante, la verdad en la confesión de Darrow podría persuadir a la humanidad de renunciar definitivamente a la ciencia y la tecnología. Así las generaciones venideras crecerían íntegras y libres. ¿Seguro que es eso lo que quieres? Que así sea. ¿Sale lo mismo, qué? Albert Einstein dijo que el progreso tecnológico es como un hacha en manos de un criminal patológico. Me ha costado, pero ahora entiendo sus palabras. ¿Cuántas veces hemos perseguido el ideal del progreso para acabar pervirtiéndolo? Varios finales. ¿Se pueden sacar? Las máquinas que construimos son más propensas a destruir millones de vidas que a mejorarlas. Y ahora pretendemos fijar ese ideal en nosotros mismos para mejorar nuestra esencia. La experiencia me ha demostrado lo peligroso que es. Entonces, otro. ¿Cuántas veces en cumplimiento del deber? Y que hay como... Creo que son como tres, así como así... Que son como nuevos y hay uno que es antiguo. A duras penas porque valoro la vida humana. O sea, no antiguo, así como de PC, pero de los primeros. Realmente puedo despreciar a los que caen. La tecnología nos ofrece fuerza. La fuerza da supremacía y la supremacía lleva al abuso de poder. Queda así como...
Sabía que utilizar la tecnología. Creo que usa como el motor de Half-Life o algo así. Nuestra capacidad para amar, aspirar o tomar decisiones morales. Y eso es lo que nos hace humanos. También supone otorgar a ciertos individuos el poder para hacer de otros lo que deseen, a costa de la dignidad humana. Ah, sí, pues si queréis podéis pasar por en sigilo y hackeando. El dolor provocado por Darrow no ha causado el fin del mundo. Tendré que subir de todo, todo lo de hackear para entrar así todo con sigilo. Y el cambio nunca viene sin dolor. Aunque en una parte no sé si se me bugueó el juego. Pero como en una parte que capturaban al personaje y después me lo entregaban así sin nada. Me habían quitado las mejoras de los pulmones y todas esas mierdas. Y después me dieron 9 puntos nomás y lo usé. Ya, y después seguí jugando, grabé. Y ahora, y ya después terminé el streaming y ahora empecé a jugar. Y revisé los puntos, pum, y tenía como 19. ¿Sí? Estaba bien bugueado. O no sé qué mierda. Si te lo recuperabas por al hacer una misión. Si sigues adelante, las consecuencias de sufrir la negligencia corporativa a tan gran escala supondrán la imposición de severas restricciones en la investigación de mejoras humanas. ¿Seguro que es eso lo que quieres? Que así sea. Libertad. Para quienes no la tienen. Sí, me habían quitado las cosas. Y cuando la recuperé, me habían quitado las mejoras de pulmones, de saltar, de no matarme al caer. Los humanos nos creemos con derecho a expandir, absorber, convertir o poseer lo que haga falta. Fue bien loco. Para alcanzar nuestros sueños. Pero no ha sido y después hoy día cuando inicié la partida, gané un punto así matando. Y revisé y me iba a subir la habilidad y vi que tenía como 19 puntos. Sabía resolverlos. Me doy cuenta de que la moralidad puede salvarnos. Y ahí me volví a subir todo lo que tenía. Intenté en la medida de lo posible tener presentes mis valores, pues sabía que mis actos tendrían consecuencias. A menudo resistí el impulso de usar mi poder y mis recursos para conseguir mis objetivos fácilmente. Logré aferrarme a mi humanidad. Pero la tentación de ignorarla estaba siempre presente. Y esa tentación es lo que preocupa a Taggart. Él no teme la libertad. Un soldado le pegó una china, ¿qué? El caos que provoca la carencia de rigurosas directrices morales que nos contengan. Quería que reguláramos las tecnologías de mejoras humanas porque le asusta disponer de un poder ilimitado sin pautas normativas que nos impidan abusar de él. La libertad total no es mejor que el caos. Nuestra sociedad necesita leyes y regulaciones que la protejan. Si las personas a las que sirve Taggart necesitan operar desde las sombras, moviendo hilos para asegurarse de que avanzamos en la dirección adecuada, ¿qué tiene de malo apoyarlos? Políticas. Si son sabios, como afirma Taggart, esta es el final de los políticos. Es dejar que nos lideren. Espero que sus intenciones sean sinceras. América 2021, decía. En una cuestión que sale arriba. Violado. Y quedaría otro final que me dijo que había un túnel por aquí cerca. Este de acá, supongo. Que condeno a todos, que todos se van a morir a la mierda. Si sigues adelante, el mundo no hallará respuestas. Y puede que nunca llegue a un entendimiento. ¿Seguro que es eso lo que quieres? Bad ending. Nos queda muy poco tiempo, Adam. Quiero que sepas que ha sido un placer. Deus Ex Machina. Me dio un logro.
Todo se hundió a la mierda. Creo en la salvación de la humanidad. Esa fue la pregunta de Eliza. Lo cierto es que no lo sé. Después de todo lo que he visto, de tanta lucha y tanto caos, solo sé lo que quiero creer. Que de algún modo, la decencia humana prevalecerá. Estos últimos meses he vivido numerosas situaciones de vida o muerte. Pude rendirme en muchas ocasiones, pero mi deseo de saber la verdad, de desvelar los secretos que otros ocultaban y de sobrevivir, me obligó a seguir adelante. He intentado tener siempre presentes mis valores, pues sé que mis actos no tienen por qué dañar a nadie. Me he aferrado a mi humanidad y he procurado no abusar de mi poder ni mis recursos para alcanzar mis fines. Y al final, conseguí lo que me propuse. ¿Significa eso que tengo derecho a elegir por todos los demás? No. Porque no me corresponde a mí. Como tampoco a Darrow, Sarif, Talar ni a nadie más. El camino que debemos emprender comienza con la decisión conjunta de individuos ordinarios. Personas que han elegido el final del pueblo. En numerosas ocasiones y con un pragmatismo al final. Retrasando los cambios perjudiciales y liberal. Podrán seguir así. Que uno elige lo que quiere. Pero no pienso dejar que nadie en este complejo, ni siquiera yo, se interponga en su camino. Pues GG. No sé si hay otro final que se pueda sacar, pero yo pensaba que el que, o sea, este, el del túnel, pensaba que iba a ser más largo, así, de ir a desconectar una weá para que se caiga y todo. Todos se murieron ahogados.